Buenas tardes, nuevamente bienvenidos y bienvenidas a la cuarta Feria del Libro de Cajamarca, FELICAJ 2021, organizada por el Ministerio de Cultura a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cajamarca, la Dirección del Libro y la Lectura, Gobierno Regional de Cajamarca, Municipalidad Provincial de Cajamarca, Alag Yanacocha y Universidad Antonio Guillermo Urrego. Este año, como ustedes ya conocen, en el año del Bicentenario, el lema de la Feria FELICAJ es Nuevas Historias para Leer. Nuevas historias para leer es el lema que nos acompaña en el año del Bicentenario, haciendo referencia al inicio de una nueva etapa independiente, donde construimos un nuevo país y una nueva sociedad. Hoy tengo el agrado de presentar el libro Calidad del Agua, Salud de los Ecosistemas y la Salud Humana. Bueno, voy a dar el pase a Erika Zabaleta, que es la encargada del Museo de Agua y Tierra Interactivo, quien ella presentará a los comentaristas encargados de la calidad del agua y salud de los ecosistemas y salud humana. Buenas tardes, Erika. Muy bien, muchas gracias, Doan, por el pase. Muchísimas gracias también a todo el público que se está conectando a esta actividad, esta presentación, que es muy especial, porque vamos a hablar de un elemento fundamental para la vida y que sabemos también que actualmente viene atravesando por un estrés increíble, por diferentes factores, y hoy justamente en este libro vamos a conocer esos factores, vamos a conocer temas que están vinculados a este recurso que es el agua. El libro, Calidad del Agua, Salud de los Ecosistemas y Salud Humana. Este es un libro que fue sistematizado por el Consejo Nacional de la Ciencia, Tecnología e Innovación, más conocido como el CONCITEC. Este ha puesto a disposición de todos los ciudadanos del país, de América Latina y, por qué no, del mundo, esta publicación que recoge las exposiciones ofrecidas durante 7 días que se dieron en el coloquio Ciencia y Sociedad, denominado Calidad del Agua, Salud de los Ecosistemas y Salud Humana, nombre también del libro. Este evento fue coorganizado por la Red Interamericana de Academias de Ciencias y ANAS y la Academia Nacional de Ciencias, bueno, y es liderado por el CONCITEC. Queremos resaltar también que es muy importante que este compendio va a brindarnos diferentes visiones de los expositores que estuvieron presentes en este espacio. Pero quiero invitar a alguien muy especial, un buen amigo del Museo de Tierra Interactivo y de Cajamarca, Neido Hidalgo Minaya. Él es especialista del Programa Especial de Popularización de la Ciencia del CONCITEC, ¿no? Además, es un experto en proyectos culturales y de responsabilidad social, historiador especializado en patrimonio eléctrico peruano, museólogo con estudios en Japón y amplia experiencia en montaje de exposiciones. Además, ha tenido a cargo
actividades muy importantes que están vinculados a divulgar la ciencia, a sistematizar experiencias que se vienen promoviendo a nivel del país y que están siendo rescatadas, revaloradas e impulsadas por el CONCITE. Entonces, en esta presentación nos acompañarán también como comentaristas el ingeniero Francisco Cuadros, ¿no? Él será nuestro comentarista uno, y también la doctora Nicole Bernet. Ella también será la comentarista número dos en la secuencia de esta presentación. Pero sin más preámbulo y para poder aprovechar el tiempo al máximo, quiero darle el pase a Neido Hidalgo, por favor. Neido, bienvenido a Cajamarca, bienvenido a la feria de libro de Cajamarca, más conocida como La Felica, y también, ¿verdad? Bienvenido acá a este espacio que es promovido también por el Museo Agua y Tierra Interactivo de Cajamarca, que es una iniciativa de la Asociación Los Andes de Cajamarca y Minera Yanacocha. Así que adelante, Neido, bienvenido. Gracias, Erika. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a los organizadores de esta feria por la invitación a nombre mío y a nombre del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, CONCITEC. Las ferias de ciencia, las ferias de libros, los museos, son espacios que deberían estar siempre a la vuelta de la esquina. Deberían abundar. Así como hay tantas boticas, también debería haber museos, ferias de ciencia, ferias de libro, y por eso celebro esta feria de Cajamarca y agradezco la invitación. Voy a pasar ahora a presentar, a comentar el libro que el CONCITEC tuvo a bien publicar. Permítanme compartir, por favor. Por favor, ¿me confirman que se ve la presentación? Bien, muchísimas gracias. Como adelantó Erika, este libro responde a un espacio de discusión, de diálogo acerca de los grandes retos, a los grandes desafíos del Perú vistos desde la ciencia, que son los coloquios Ciencia y Sociedad, que el CONCITEC viene realizando desde el 2018, me parece. Y este es uno de los coloquios que ya en el formato virtual el CONCITEC realizó en este año. Antes de eso, quería comentarle que, por supuesto, todos sabemos que el agua es un elemento esencial para la vida y la prosperidad de las personas, ¿no? Por ello, hoy en día, sus reservas, su preservación y su gestión, sobre todo, son políticas de Estado, ¿no? Con acciones transversales que involucran a diferentes organismos. Uno de ellos, por supuesto, es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que en esta oportunidad me toca representar, que es el CONCITEC, ¿no? El CONCITEC tiene como eje prioritario de investigación, de financiamiento, por supuesto, al agua en toda su extensión, es decir, a su investigación, a su naturaleza, a su ciencia, a su gestión, por supuesto, ¿no? Y en este sentido, los múltiples desafíos que involucre el agua para conseguir y mantenerla en una calidad aceptable, en una calidad internacionalmente aceptable, deben ser enfrentados por el aparato del Estado en primera línea y por el conjunto de la sociedad organizada y sensibilizada en el uso racional, en la defensa y en la valoración de los recursos hídricos, ¿no? Y esto más aún en un país que es uno de los 10 países con mayor reserva hídrica en el mundo. Tenemos un rol protagónico, ¿no? Porque somos el país que reserva una gran cantidad de agua dulce en el mundo. Y a pesar de que el planeta Tierra está cubierto en un 75% de agua, lo que diría que somos un planeta con un porcentaje mayoritario de agua, esto no es tan así, porque de esa enorme cantidad, un 0.001%, esto es una cifra muy simbólica, representa agua para consumo humano, ¿no? Entonces, regular estas acciones, estas relaciones tan complejas entre grupos diversos, a través de criterios de equidad, accesibilidad, sustentabilidad y sobre todo la base de una gestión integrada, es lo que en concreto llamamos la gobernanza del agua, que es otro término ahora muy, muy usado porque, bueno, el agua ha traspasado fronteras o la gestión del agua ha traspasado fronteras y es importante que esta gestión se convierte en una gobernanza del agua, ¿no? Y cuando esta gobernanza responde a la necesidad de regular dichas
relaciones ya a un nivel internacional es cuando estamos hablando de una diplomacia del agua. Me permito mencionar estos términos, ¿no? Los múltiples desafíos para lograr una calidad del agua o mantener la gobernanza del agua cuando ya la gestión del agua involucra con mayor detalle criterios de equidad, accesibilidad y sustentabilidad, y diplomacia del agua cuando ya estamos hablando de relaciones internacionales para la defensa, conservación de la calidad del agua, son términos muy, muy importantes, ¿no? Ahora, refiriéndome al libro en particular, vamos a comentarles que este libro es producto, como les dije al inicio, de un coloquio. Los coloquios de ciencia y sociedad que el CONCITEC organiza ya desde el año 2018 responden a la necesidad de divulgar y popularizar el conocimiento científico en la sociedad, ¿no? Y esto a través de diferentes acciones que desarrolla el Programa Especial de Popularización de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica del CONCITEC. Y uno de estos canales, uno de estos puentes para divulgar la ciencia y popularizarla en la sociedad, con el objetivo, por supuesto, de generar, de desarrollar una cultura científica entre los peruanos, son los coloquios. Los coloquios como espacios de discusión, de diálogo acerca de los grandes desafíos que enfrenta nuestro país. Y, por supuesto, se identificó que uno de los grandes desafíos que enfrenta nuestro país es la conservación y el mantenimiento de un agua de calidad, ¿no? En el Perú, lamentablemente, a pesar de ser, como les dije a un inicio, el país con la mayor reserva de agua, o una de las mayores reservas de agua apta para el consumo humano en el mundo, de agua dulce en el mundo, tenemos una mala distribución demográfica, porque la mayor cantidad de peruanos viven en la costa o se concentra en la costa, donde hay una pequeña disponibilidad de agua, mientras que las grandes cantidades, los grandes porcentajes de agua dulce están entre la sierra donde se originan y la selva, ¿no? Donde están los grandes ríos. Y en la selva, sin embargo, tenemos un muy bajo porcentaje de población. Entonces, nos encontramos en ese dilema, ¿no? Tenemos una gran población en la costa con muy poca agua y una poca población en la selva donde están las mayores reservas de agua, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese dilema? ¿Trasvasamos el agua o movemos ciudades? Entonces, allí, pues, la ciencia tiene que, más allá de, por supuesto, más allá de lo que estamos manifestando, la ciencia es la que tiene que dar soluciones, respuesta, y por eso son importantes estos espacios de discusión como son los coloquios Ciencia y Sociedad. Y uno de estos coloquios fue el que hicimos referido a calidad del agua, salud de los ecosistemas, salud humana. Este fue la novena edición del coloquio Ciencia y Sociedad, que la realizamos del 5 al 14 de enero, organizado, como bien dijo Erika, por el CONCITEC, por el IANAS y por la Academia Nacional de Ciencias. A partir de este coloquio, nosotros sistematizamos todas estas participaciones de los expositores y editamos el libro con el mismo nombre, Calidad del Agua, Salud de los Ecosistemas, Salud Humana, el cual fue presentado en abril de este año. Es un libro reciente, por eso es muy importante seguir con su difusión, y por eso desde ya agradezco este espacio que nos brindan a través de la Feria del Libro de Cajamarca para seguir difundiendo, divulgando este libro tan importante referido a una visión tanto nacional, tanto local como internacional de toda la problemática del agua, tanto desde el ecosistema o desde los ecosistemas como desde la implicancia en la salud humana, ¿no? El libro está en este momento en edición virtual, consta de 172 páginas, su peso para descargar es de 3.6 megas, en realidad es una descarga muy rápida, muy fácil, porque notarán que es un peso muy bajo, ¿no? Entonces es accesible para que uno lo descargue incluso desde su celular, ¿no? No ocupa mayor espacio y lo pueden ir leyendo desde el celular. Luego vamos a compartir con ustedes el enlace para que lo puedan descargar. Y el libro contiene las 7 mesas de exposición en las cuales participaron 29 exposiciones, entre ellas 8 conferencias y 21 exposiciones de panelistas, ¿no? Las conferencias se refieren a las conferencias centrales, a las cabezas de exposición
¿no? Y muchas de ellas también brindadas por especialistas internacionales que fueron invitados a este coloquio. Este coloquio fue el primer coloquio con carácter internacional, ¿no? ¿Por qué? Porque participaron una importante cantidad de especialistas internacionales, tanto de América como de Europa y Asia, ¿sí? Aquí podemos ver la carátula del libro, calidad del agua, salud de los ecosistemas y salud humana. Allí también pueden ver ustedes la dirección de enlace, ¿no? Donde pueden ustedes descargar el libro, está a disposición. Sí, yo en un inicio les hablé acerca de la importancia que significa la gobernanza del agua, una gestión integrada, ¿no? Entre equidad, accesibilidad, sustentabilidad, y también la importancia de, ya hablando de manera internacional, la diplomacia del agua o hidrodiplomacia, ¿no? Por la cual nosotros ya podemos promover procesos de diálogo y negociación para conciliar, entiendo yo, intereses entre los países alrededor del recurso hídrico, ¿no? Ahora tenemos que pensar en eso, porque tenemos incluso el Perú muchos ríos que son compartidos entre las naciones vecinas, ¿no? O, por ejemplo, el principal, el Amazonas, ¿no? O también implicancias entre nuestros mares, y vamos más allá de lo que es agua apta para el consumo humano. El agua también ya como recurso hídrico en general, los mares también, ¿no? Que tiene una amplia implicancia internacional. Bueno, este es un proceso, entonces, hablando de la diplomacia del agua, que opera bajo la autoridad soberana de los estados, pero que también, como entenderán, promueve la cooperación entre múltiples actores, ¿no? Incluyendo no solamente los sistemas nacionales de ciencia y tecnología, sino también las organizaciones de la sociedad civil. Incluso en ella los museos temáticos que se refieren al agua, ¿no? Todos debemos promover un diálogo permanente sobre lo que interesa para un país en torno a preservar la calidad del agua. Bien, y en lo particular considero que esta diplomacia también, y más aún en el Perú, debe darse a nivel local, ¿no? Necesitamos fortalecer el agua como un derecho inalienable para las personas y para la propia naturaleza. Por eso es que el libro toca tanto el agua y su implicancia en los ecosistemas como su implicancia en la gestión, en el uso humano. Ahora, hablando acerca de las mesas, el libro está dividido en los 7 capítulos que corresponden a las 7 mesas que integraron este coloquio. En la primera mesa habla sobre la calidad del agua y los ecosistemas. Como sabemos, muchas veces dividimos nosotros el estudio del agua en naturaleza y en gestión del agua, ¿no? Ciencia y naturaleza del agua, que corresponde pues a conocer el proceso del agua, conocer la naturaleza del agua, el ciclo del agua, las propiedades del agua y su implicancia en los ecosistemas, ¿no? Y la gestión del agua, que corresponde ya a su gestión en el área urbana, en las ciudades, en el uso cotidiano por parte del ser humano, ¿no? Entonces, esta primera mesa está referida a la calidad del agua y los ecosistemas. Aquí tuvimos la conferencia a cargo de la autora Catherine Bamen, que es una autoridad en el tema de la conservación del agua. Ella es profesora en la Universidad Centroamericana de Managua. Y el panel estuvo integrado por Francisco Dumbler, representante de CEDAPAL, por Rosa Miglio, de la Universidad Nacional Agraria La Molina, y por Lucio Quiñones, también un experto, me parece director del Centro Huamán Poma de Ayala, un centro en el Cusco que se ocupa mucho de la conservación y la gestión del agua en esa región, ¿no? Entonces, este primer capítulo es la introducción hacia cómo el agua impacta en nuestros ecosistemas y cómo debemos nosotros también conservarla, ¿no? A propósito del uso de la gestión del agua para consumo humano, sin dejar este punto de vista de los ecosistemas. La segunda mesa se refirió a la eutrofización y contaminación de aguas continentales y marinas. Investigación y respuesta desde la ciencia. Aquí la conferencia principal que invito a leer, cuando ustedes descarguen el libro, estuvo a cargo de Gabriel Roldán, por la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y el panel
estuvo integrado por Ernesto González de la Universidad Central de Venezuela, por Donald Anderson del Instituto de Oceanográfico de Woods Hole y por Hugo Montero de la Sociedad Geográfica de Lima. Como ven, el coloquio y luego trasladado al libro contó con la participación de especialistas internacionales que dan una visión global en el sentido de que debemos conocer también los puntos de vista de los demás expertos internacionales de los países en esta diplomacia del agua que tratamos de tejer, de concertar, ¿no? La tercera mesa se refirió a agua y minería, una mesa muy importante que seguramente nuestros amigos en Cajamarca estarán muy interesados en leer, en conocer, ¿no? En este caso, la conferencia principal estuvo a cargo de Francisco Barbosa, que dio una conferencia justamente sobre agua y sus implicancias en la minería, o minería y sus implicancias en el agua. Francisco Barbosa es un experto de la Universidad Federal de Minas Gerais, y el panel estuvo a cargo de Julia Torreblanca, de la Sociedad Minero Cerro Verde, de Lucía Ruiz, consultora, que en su momento posterior al libro llegó a ser ministra del Ambiente, y Tulio Santoyo de la Autoridad Nacional del Agua, la ANA, un organismo tan importante a nivel nacional con tanta presencia y por supuesto también con muchos estudios al respecto, y no solamente estudios, sino también pues directrices, políticas, propuestas de políticas para la gestión, la conservación del agua, ¿no? De todas nuestras cuencas. La cuarta mesa se refirió a la multidimensionalidad de la calidad del agua, y la conferencia estuvo a cargo de María Luisa Torregrosa, de Flaxo, una mexicana que también fue invitada a esta, una experta mexicana que también fue invitada a este coloquio en el grupo de los expertos internacionales. Y el panel estuvo a cargo de Fernando Roca, de la Universidad Católica, Iván Lucich, de la SUNAS, y José Fábrica, de la Universidad Tecnológica de Panamá. Por favor, ustedes me van indicando el tiempo, no quisiera pasarme los minutos que ustedes tan amablemente me han cedido. Adelante, todavía. Gracias, Erika. La quinta mesa de este libro, que estoy haciendo yo más que interesarlo para que puedan descargarlo, yo no quisiera yo adentrarme muchísimo, sino lo que pretendo es que ustedes puedan conocer qué temas se trataron y estén con mucho interés en descargarlos. Recuerden que no llega ni siquiera a 4 megas su descarga, para que ustedes puedan leerlo a plenitud. La quinta mesa estuvo dedicada a agua y salud. Recuerden que el título es calidad de los salud de los ecosistemas, salud humana, ¿no? Entonces esto es importante. Recuerden ustedes que el agua también es un tema muy conocido, que así como el agua tiene un alto porcentaje en el planeta, también tiene un alto porcentaje en el cuerpo humano, ¿no? Los líquidos representan un alto porcentaje en el cuerpo humano. El agua también es un elemento vital para el hombre, desde su propia constitución, desde la propia constitución humana, así que tocar ese tema era fundamental, ¿no? Agua y salud, investigación y respuestas desde la ciencia. Aquí la conferencia principal estuvo a cargo de Ricardo Isurieta, de la Universidad del Sur de la Florida, y el panel integrado por Banu Ormechi, de la Universidad de Carleton, en Inglaterra, y María Luisa Castro de Esparza, una consultora peruana que actualmente reside en el extranjero, ¿no? Así que este capítulo referido a la mesa 5 del coloquio también es realmente muy, muy interesante, al igual que todos los demás, ¿no? Ya para culminar, la mesa 6 se refirió a agua, salud, innovaciones y políticas públicas. Aquí ya recuerden acerca de la gobernanza del agua, que involucra ya la gestión, la propuesta de políticas públicas. Es muy importante no quedarnos en el diagnóstico, sino también hablar de qué se puede hacer. Eso es lo importante, ¿no? Ya siempre cuando se toca algo, tal vez no pasamos de los diagnósticos, ¿no? Pero los diagnósticos ya son conocidos. Tal vez es importante también pasar a las propuestas. Y este libro, este coloquio a través de la mesa 6, también incluyó este capítulo referido a agua, salud, innovaciones y políticas públicas. La conferencia principal estuvo a cargo de Henry Baux, de la Universidad de California, un experto norteamericano en el tema, y el panel a cargo de Kala Balramorty, de la Asociación Internacional del Agua. Él es un hindú, disculpen si pronuncio mal el apellido, los apellidos hindúes son un poquito difíciles,
Él es un experto, como le decía, hindú de la Asociación Internacional del Agua, que ahora reside en Inglaterra, y desde allí, pues, él despliega una amplia acción para la conservación y para la propuesta de políticas públicas a nivel internacional, que es justamente lo que hemos denominado diplomacia del agua, ¿no? Juan Rodríguez, a cargo de la universidad, perdón, panelista desde la Universidad Nacional de Ingeniería, y Benoit Diringer de Inca Biotech, que es una organización, un organismo, una asociación, perdón, que también ha realizado proyectos acerca de o que involucran la conservación del agua, ¿no? Finalmente, la mesa final, la mesa 7, tuvo un panel mayor. Aquí la conferencia principal estuvo a cargo de dos personas, ¿no? El primero es Rajendra Allende, del Centro de Políticas Terre. Él es un experto también hindú de amplio reconocimiento en el tema del agua. Él, a través de su Centro Terre, despliega de manera internacional una gobernanza y una diplomacia del agua enorme, ¿no? Y obviamente que se vio muy interesado en participar en este coloquio, dado que el Perú es el centro de reserva de agua dulce, también de los más importantes del planeta, ¿no? Entonces, no solamente por eso, sino también porque ya debemos empezar a gestionar y a pensar más allá del diagnóstico acerca de lo que debemos hacer con todas estas reservas, cómo debemos gestionar y mantener sobre todo la calidad del agua en el Perú, ¿no? El segundo conferencista de esta mesa fue José Galicia Tundici del Instituto Internacional de Ecología y el panel integrado por Fabiola León Velarde, en ese momento presidenta del CONCITEC, por Catherine Bame, la experta de la Universidad de Centroamérica de Managua. Nicole Bernex, la doctora representante de la Academia Nacional de Ciencias, una persona muy activa en este tema, muy involucrada y que entiendo ahora va a entregarnos una opinión al respecto, la cual espero con mucho interés, ¿no? Y ha sido tanto Catherine Bamen representando a Lianas como Nicole Bernex representando a la Academia Nacional de Ciencias, activas promotoras de la realización de este coloquio y luego de la preparación de este libro. Es más, este libro también tuvo un tiraje impreso muy pequeño porque la intención era que pueda llegar a sitios donde el libro impreso pueda replicarse a mucho más personas, por ejemplo, bibliotecas universitarias, ¿no? Entonces, desde ya agradecemos mucho a Catherine Bamen y a Nicole Bernex, y por supuesto no podían dejar de faltar en los paneles de este coloquio, ¿no? Y finalmente el panel estuvo completado con María Donoso del Instituto del Ambiente de la Universidad Internacional de la Florida, ¿sí? Nosotros nos hemos cuidado mucho que este libro sea subido, perdón, cargado al repositorio del CONCITEC. Así que yo los invito a descargarlo. Está en el repositorio del CONCITEC. Ustedes pueden cliquear repositorio CONCITEC, ingresan e inmediatamente en la barra de búsqueda, pueden colocar coloquio calidad del agua e inmediatamente los dirige hacia el libro, ¿no? Ahí hay una dirección que es un poquito larga, pero yo me parece que aquí está. Hemos acortado, es un shortline, me parece, ¿no? De la dirección para descargar el libro. Sí, entonces, este libro está disponible en el repositorio de Concitec. Es un libro que no ocupa más de 4 megas, menos incluso de 4 megas. Está a disposición de todos. He podido hacer una recopilación breve, rápida, de las 7 mesas que incluyen. Es un libro muy completo, como habrán visto. El agua ya es un tema que maneja términos tan importantes como la gobernanza, como la diplomacia del agua. Debemos entrar nosotros en esa línea y este libro puede ser muy bien una directriz para conseguir eso, ¿no? Yo creo que es un libro para tomadores de decisión, para universidades,
para todo público, por supuesto también para el público que recién está empezando a interesarse en el tema del agua, tanto como desde su ciencia y naturaleza, como desde su gestión del agua, ¿no? Entonces, es un esfuerzo conjunto de LIANAS, de la Academia Nacional de Ciencia y del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, que además, y esto es importante resaltarlo, además el CONCITEC tiene al agua como uno de sus ejes prioritarios, ¿no? Temas prioritarios de investigación, de financiamiento, no solo a nivel académico, no solo a nivel de investigadores, sino también a nivel, como lo han visto o como les he explicado al inicio cuando he hablado de los colegios, a nivel de popularización. Popularización de la ciencia o, en este caso en particular, popularización de la importancia del agua. Además, el libro ha tenido un correlato con la preparación de una exposición virtual muy interesante, sobre todo dirigido a los escolares, que ha sido la exposición virtual Agua que no has de beber, aprovéchala para aprender, ¿no? Que también los invito, por favor, a buscarlo. Simplemente googlean ustedes Agua que no has de beber con CONCITEC y los redirige a esta exposición tan interesante, ¿no? Bueno, Erika, estoy a tu disposición para lo que creas conveniente a partir de aquí. Muy bien, muchas gracias, Neido. Efectivamente, lo que tú manifiestas es real. El agua está tornándose en un tema central para diferentes instituciones y creo que para todas, porque desde la escuela, desde las familias hasta grandes empresas, estamos mirando este elemento, este recurso, como un punto común y como un elemento central para poder tenerlo en la vista y poder hablar del tema de desarrollo. No podemos hablar de desarrollo si es que no abordamos, si es que no reflexionamos, analizamos y tomamos acción con respecto a este tema. Quiero invitar rápidamente para nuevamente aprovechar el tiempo a Francisco Cuadros. Lo decía en inicio, él es nuestro comentarista número uno. Francisco es actualmente superintendente de Medio Ambiente de Minera y Yanacocha. Tiene mucha experiencia en sistemas de gestión que involucran el manejo de agua como principal aspecto ambiental asociado a las actividades mineras. El libro, lo decía Neido, tiene un capítulo que está que menciona la relación del agua y las actividades mineras. Yo estoy segura que ahora Francisco nos va a comentar sobre este y sobre, en general, el libro. Francisco, bienvenido y adelante, por favor. Gracias, Erika. Quisiera confirmar si me escuchan bien, por favor. Perfecto. Yeah. Ok, muchas gracias. Bueno, quería agradecerte a ti, al MAT, a LAC, a la Feria del Libro también por esta oportunidad que me dan para poder opinar sobre este libro que recopila temas asociados con la gestión del agua, publicado por el CONCITEC. Y una de las primeras cosas que hice, traté de leer la información, ¿no? Y busqué en Google cuántos resultados, y uno colocaba agua nada más, ¿no? Y me di con la sorpresa de que en este buscador hay más de 1.130 millones de resultados asociados con este líquido elemento. Y de ahí uno se pone a pensar acerca de la importancia del agua, ¿no? Es muy relevante. Nosotros como seres humanos, si no bebemos agua, no podríamos sobrevivir más de 3 o 4 días. Es esencial para todo nuestro desarrollo, nuestros procesos y todas nuestras actividades, además, que realizamos en el día a día. Lo interesante del libro, y justo como se mencionó, como lo mencionó Neido, es que hay un nivel técnico y científico del entendimiento de los problemas que nosotros estamos afrontando en la gestión del agua. Desde el suministro, que debe ser equitativo y en calidad en las poblaciones, del uso consciente y del tratamiento consecuente, ¿no? Completando así el ciclo que se menciona también en alguna de las ponencias, del uso y tratamiento, ¿no? Hay que pensar en realizar una descarga al medio ambiente con características adecuadas, que debe tener para que no se produzca impactos importantes en el medio. O por lo menos, pienso, para que el medio pueda asimilar estos impactos y pueda resolverlos rápidamente, minimizando también el potencial impacto que se pueda causar, ¿no? Entonces, también creo que es importante, y eso es lo que se destaca en el libro, que primero creo que hay que entender la situación
actual que se tiene en relación a la gestión del agua. Esa tarea no debe ser solo asimilada por los científicos, técnicos y otros grupos, personas preocupadas por el futuro de este líquido vital, sino por todos los involucrados y que se benefician de su uso. En resumen, todos nosotros, como seres humanos, ¿no? Entender su correcto manejo no solo nos beneficia, no solo va a beneficiar a las futuras generaciones, sino también va a beneficiar a todos los seres que forman parte de nuestro planeta, ¿no? Toda la biota, la biodiversidad, plantas, animales, etc. Entonces, pienso que para lograr los objetivos que se plantean en el libro, es necesario integrar, como se mencionó, en forma articulada a todos los actores que toman decisiones en relación a este recurso: ministerios, autoridades, empresas, minas, industrias, etc. De tal forma que se logre, a través de la gobernanza que se menciona, que se requiere plantear soluciones efectivas que logren un balance entre los intereses nuestros y beneficio del medio ambiente. Pero creo que sobre todo, y lo más importante, es que estas acciones sean efectivizadas, estas acciones que se identifican, ¿no?, sean aceptan en forma consensuada entre todos los actores, se logren materializar. Eso es, creo, el reto más importante, ¿no? Y para que se logre materializar, hay que tener, pues, iniciativas y políticas bien establecidas, los lineamientos tienen que estar claros, ¿no? Pero también se mencionaba en una de las ponencias, me pareció muy interesante, que para lograr efectivizar estas acciones también hay que trabajar con mucha integridad, con muchos valores. Estos valores deben estar bien establecidos, ¿no? De otra forma, no vamos a lograr resultados ni tampoco los cambios que estamos esperando. En consecuencia, este libro es una excelente guía, el cual se puede hacer referencia y acudir para entender estos retos, esta situación actual, ¿no?, con un sustento técnico, científico, tiene muchísimo valor y es un buen respaldo también para futuras investigaciones y soluciones creativas que se darán en el futuro, ¿no? Entonces, yo quiero felicitar por la recopilación de toda la información, por el libro, que está muy claro, y sobre todo por permitir la accesibilidad al mismo, ¿no? Y con el link que nos ha dado esto Neiro Hidalgo, va a ser fácil acceder al mismo y eso también hay que felicitarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Que consideramos también desde Cajamarca, desde la Asociación Los Andes de Cajamarca, Yanacocha, y desde el Museo Huaytoro Interactivo, importante que estos tipos de textos también los divulgamos, los difundamos en las instituciones educativas, claro, con estrategias apropiadas a la edad de cada de estos estudiantes. Pero es importante, hablemos de agua. También hay un actor fundamental, lo mencionó Neiro, que ha estado involucrado en todo este proceso, apasionada por este tema, y quiero presentar ya a la doctora Nicole Bernex. Ella es doctora en geografía, profesora principal e investigadora de la Pontificia Universidad Católica del Perú, presidenta emérita del Foro Peruano para el Agua. Es miembro actualmente y presidenta del Consejo Directivo de la Sociedad Geográfica de Lima, miembro número uno de la Academia Nacional de Ciencias y punto focal del programa Agua de la Red Interamericana de Academia de Ciencias, IANAS. Así que quiero dar pase a la doctora Nicole Bernex para que también pueda compartir con nosotros sus apreciaciones y además a complementar con la experiencia personal que ella tiene. Adelante, doctora Nicole. Ante todo, agradezco a la señora Violeta Vigo, directora ejecutiva de la Asociación Los Andes de Cajamarca, ALAC, su invitación, así como al fenomenal equipo del Museo Agua y Tierra Interactivo y a su coordinadora, Erika Zabaleta. Les agradezco por haber elegido un libro resultado de un coloquio que significó no solamente mucho trabajo, sino sueños y expectativas. Gracias al Concitec, llegamos hoy día a tener una doble versión digital y papel de este libro titulado Calidad del Agua,
salud de los ecosistemas y salud humana. Desde el año 2016, como punto focal de la Academia Nacional de Ciencias de nuestro querido Perú, en el programa de agua de la Red Interamericana de Academias de Ciencias, trabajamos la calidad de agua en cada uno de nuestros países respectivos. Participaron 21 países de las Américas y 148 autores expertos en el recurso hídrico. El gran objetivo era analizar los problemas específicos de la calidad de los recursos de agua y, como resultado, sugerencias para mejorar la gestión de la calidad de agua. Eso significaba identificar los principales impactos en la mala calidad del agua y tomar conciencia de los desafíos de la gestión de la calidad en todos los países del continente americano. El libro fue publicado en 2019 y presentado en el Día Mundial del Agua. Un aspecto clave relacionado con la calidad del agua es la salud. Como Academia Nacional de Ciencias del Perú, nos comprometimos a organizar un evento en el año 2020 con la presencia de las demás academias y del mundo del agua en el Perú en torno a calidad del agua. Y en febrero del 2020, el CONCITEC aceptó respaldar nuestra iniciativa e integrarla en un coloquio Ciencia y Sociedad. La devastadora pandemia COVID-19 y sus severos impactos en la vida de todos nuestros pueblos y territorios nos llevó a precisar la relación vital existente entre la salud de los ecosistemas, la salud humana y la calidad del agua. Indudablemente, sin el apoyo pleno del CONCITEC, no habríamos podido realizar este evento y transformar sus importantes aportes en un libro. Al CONCITEC, gracias, en especial al doctor Benjamín Martí Corena, a la doctora Mayra Flores Flores y al magister Neido Hidalgo Minaya, que nos acompañaron a lo largo de estos 10 meses de organización del coloquio y luego se encargaron de su descodificación y publicación. ¿Por qué esta temática? Nos habíamos dado cuenta que el Perú, el 20º país más extenso del mundo y 8º con mayor disponibilidad de agua, tiene más del 50% de sus recursos hídricos superficiales afectados con un alto grado de contaminación, poniendo en grave riesgo su uso debido a los vertimientos de aguas residuales municipales, diversas actividades económicas y servicios, así como contaminación de origen natural. Además, al no ser el marco normativo acompañado por el desarrollo de una gobernanza hídrica, no se logra una gestión eficiente de la calidad hídrica. Ya en 1985, la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales, ONERN, afirmaba que, cito, la contaminación de las aguas en el Perú es tan antigua como la existencia de ciudades, debido a que los ríos y los mares han servido y sirven como puntos de deposición final de las aguas negras. Los monitoreos emprendidos por la Autoridad Nacional de Agua nos permitieron observar cómo, en las 3 décadas siguientes, con la ausencia de gestión del recurso, se agravaron los problemas de calidad del recurso. Un recurso vital, el agua. El agua es vida, es sustento de la vida, motor de la vida, une a todas las comunidades vivas. Sin embargo, su mal uso genera innumerables conflictos y a menudo se conjugan desconocimientos, carencias de cultura del agua, cegueras voluntarias, indiferencias e intereses personales o políticos. Naciones Unidas insiste continuamente en que el agua está en el epicentro del desarrollo sostenible y es fundamental para el desarrollo socioeconómico,
la energía, la producción de alimentos, los ecosistemas y para la supervivencia de los seres humanos. El agua también forma parte crucial de la adaptación al cambio climático y es un decisivo vínculo entre la sociedad y los ecosistemas. El agua nos rodea, el agua nos une, pero sus desafíos son gigantescos a nivel multidimensional, intersectorial, intercomunal y también familiar e individual. El agua es el elemento más precioso de la naturaleza, es vital para nuestro planeta y, sin embargo, es un elemento muy frágil. Eso explica por qué dividimos el coloquio en dos partes íntimamente relacionadas. Calidad del agua y salud de los ecosistemas en tres capítulos, calidad del agua y salud humana en tres capítulos y un capítulo final uniendo salud de los ecosistemas, salud humana y desafíos de la calidad del agua. Este libro debe ser leído e interiorizado. Es una verdadera escuela de diálogo con el agua, diálogo que hemos perdido desde varios siglos. Nos ayuda a fortalecer nuestra cultura del agua, a convertirnos de un usuario indiferente a un actor consciente y responsable, cuidando el recurso. Con el IPBES, este brazo de la FAO, se recuerda que la salud de los ecosistemas está en proceso de deterioro más rápido que nunca. Estamos erosionando los mismos cimientos de la economía, los sustentos de la vida, la seguridad alimentaria, salud y calidad de vida mundialmente. Este libro nos despierta a la contaminación por fertilizantes, plaguicidas y cómo al llegar a los ecosistemas costeros del planeta ha producido más de 400 zonas muertas, las cuales cubren más de 245 mil kilómetros cuadrados y para darles una idea, es un área más grande que la superficie de Reino Unido. Se hace hincapié en los contaminantes emergentes, el caso de los antibióticos y las bacterias resistentes, así como a otros contaminantes emergentes que tienen efectos bioestáticos o biotóxicos. Se destacan los impactos asociados a la expansión agrícola, pecuaria y piscícola y a las demás actividades económicas y servicios como el hospitalario, el de residuos sólidos y el de saneamiento. Podrán descubrir un tema poco trabajado con importantes vacíos normativos, el de la eutrofización y contaminación de aguas continentales y marinas, el balance de las investigaciones y respuestas desde la ciencia. El último webinar, relacionado directamente con la salud de los ecosistemas, trata de los recursos minerales, el agua y la biodiversidad, un tema sumamente importante para Cajamarca y todo nuestro país. Aun si en muchos territorios se pueden apreciar los impactos de la minería en la biodiversidad, en otros se puede observar cómo la minería no solamente es un medio para lograr el bienestar financiero y vía de subsistencia alternativas, pero también puede prevenir la pérdida de biodiversidad. La parte dedicada a la salud humana y a la calidad del agua insiste en la multidimensionalidad de la calidad del agua, en la ausencia de los marcos regulatorios, en los múltiples impactos, especialmente en los sectores rurales y en las periferias pobres de las ciudades. Recalca el papel clave del proceso de gestión integrada de los recursos hídricos y la importancia de considerar el nexo agua, energía y alimentación. Pero no podía faltar en tiempos de COVID-19 un capítulo sobre las enfermedades infecciosas emergentes transmitidas por el agua. Recomiendo especialmente este capítulo a todo el personal de salud y a los equipos interdisciplinares de investigación.
La salud humana y la calidad de agua requieren de innovaciones y políticas públicas. Y ahí el libro nos permite descubrir estrategias de control de la contaminación que no podemos ignorar, así como el principio del equilibrio de materiales. Pero también nos permite reconocer otros varios factores críticos que impactan en la calidad del agua, entre otros la necesidad de una acción colectiva. Subraya la importancia de la CTI, insistiendo sobre la relevancia de las innovaciones en el sector agua. El último capítulo analiza los desafíos en materia de calidad del agua. Y quisiera que cada uno de ustedes los descubran. No son los desafíos de los políticos o de los científicos, son los de cada ciudadano. Por eso, entre todos, quiero dejarle con la propuesta que hace a cada uno de nosotros el doctor Ajahn Rachan de unirnos como escuela, colegio, universidad, APAFA, asociación, a la red de campus inteligentes, los Smart Campus Cloud Network. Los campus son los lugares por excelencia donde se incuban los talentos jóvenes, se moldean las mentes, se forjan acciones transformadoras y se priorizan los objetivos de desarrollo. Y eso es sumamente importante para lograr respetar los ecosistemas y crecer en dignidad humana, avanzar en desarrollo. A su vez, el doctor Tundisi nos recuerda que las ciudades son sistemas y que sus desafíos, los del siglo XXI, abarcan envejecimiento de la infraestructura, crecimiento de la urbanización, aumento de la población, contaminantes emergentes y triple pandemia del cambio climático.